y no subáis al ascensor, ¿vale? Aquí es donde está el primer portal de Alheim. Tenemos que volver sobre nuestros pasos. Justo delante del cofre donde hemos cogido la llave. Nos lanzamos abajo otra vez. Y aquí está el portal. Yo, para que el vídeo no me quede muy largo, los portales os los voy a poner aparte. Cómo se desarrollan y cómo nos los pasamos. Este es el primer portal de Alheim. Como veis, es una zona aparte donde nos van a poner una prueba a realizar. Que no me acuerdo cuál era la primera. Ah, vale. Hay que eliminar a los enemigos utilizando solo el tiempo brujo. Se permiten utilizar ataques tortura y maléficos siempre y cuando estemos en el tiempo brujo. Os recomiendo combos cortos y potentes y que utilicéis las armas enemigas, que son más potentes que los puños. Podéis recibir un máximo de 5 golpes. ¡Uf! ¡Madre mía! No vamos nada mal. Vale, nos ha sobrado tiempo. Cogéis el objeto, ¿vale? Y bueno, el primero facilito.